Tomando como referencia el número 27, vamos sumando 2 más 7, da el número 9, número de Marte, el número aguerrido, número donde hoy hay un gran propósito y donde esos objetivos que tienes a corto, mediano y largo plazo va a jugar un papel importante. Hoy tienes que subir ese ánimo, tienes que conectar una autoestima donde realmente te dé el poder, la fuerza y la energía que tú te comprometes. No puedes estar allí permitiendo que otras personas te estén saboteando, porque últimamente hay como ciertas energías que las personas sienten como dolores, molestias alrededor de su cuerpo. Seguimos sumando 9 de energía vital más 5 del mes, da 14 y 1 y 4 da 5, que dentro de la parte oculta hay que tener mucho cuidado porque el 5 es el número de Mercurio y es un número que en la parte negativa las personas pueden estar inventando cosas, pueden haber mentiras, traiciones o ciertas energías allí de compra y ventas como ficticias. Cuidado con esto, debes guiarte por tu intuición, por lo que realmente dicta tu corazón y solo desde esa energía es como tú saldrás adelante. Con todo el amor, vamos a buscar el número de destino del día, tomando como referencia el año 2014, 2 más 1 más 4 da 7, 7 más 5 da 12 y 1 más 2 da el número 3, número de Júpiter de la expansión, número que consagra especialmente esa energía para que hoy no tengas pena de nada ni de nadie. Si tienes alguna entrevista, si tienes alguna reunión, si tienes que llamar a alguien, date la oportunidad de tomar esta gran conexión porque este va a ser un día especial y donde tú serás protagonista de todo lo que estarás viviendo. Por eso, con todo el amor, repasamos la pirámide de la prosperidad. Tenemos como número de destino 3, energía vital 9 y número oculto 5. El 395 es la fórmula de tu éxito. Puedes combinar el número 53, el número 39 o el número 59. Tres números que te lo entrego con todo mi amor.